Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy es Hoy. Ayer os estaba hablando de un perfume y mientras os hablaba de él me estaba acordando de otro. Hablábamos de su dulzura, pero al mismo tiempo era fresco, ¿os acordáis? Era el de Bulgari, Omnia Paraiba. Hay varios de Bulgari con este estilo, con este formato de frasco. Y la mezcla entre el formato, digamos, un tanto curioso, un tanto, no sé, con aquellos círculos que se entrecruzan, ¿no? Me recordó a otro que tiene un frasco también muy bonito y que es muy dulce. Si estuviera con vosotros en una cafetería tomando un café, probablemente os diría que voy a abrir un perfume y lo vamos a oler juntos y bueno, vamos a intercambiar nuestras opiniones. Pero como estoy en YouTube y yo ya estoy en plan youtubera total, os voy a decir que hoy, esta tarde, voy a hacer un unboxing. Bien. Os voy a hacer el unboxing, o mejor dicho, os voy a abrir esta caja de Pepe Jeans for Her, Pepe Jeans London for Her. Como su nombre indica, y a poco inglés que sepamos, nos dice que es un perfume femenino. Y lo es, lo es. El frasco es que es que a mí me encanta, el frasco me parece una monada. Supongo que ya lo conoceréis porque estamos en 2020. Y el frasco y la colonia, este perfume, es del 2018. Con lo cual salió, para mí es un perfume muy nuevo. Para la gente joven, supongo que igual ya hace una eternidad que salió. El perfume, bueno, el frasco se abre así, como veis. Huele muy, muy agradable, realmente sí. Es muy agradable. Ahora ya os digo, es dulzón. La familia olfativa es oriental avainillado. Ay, huele muy dulce. He cogido este papelito, voy a perfumar el papelito de la novela de la que luego os quiero hacer una reseña. Voy a echar aquí un poquito. Me parece que le he echado demasiado. Ay, qué bien huele, huele bien, es agradable. Vamos a ver, las notas de salida, si de en principio me vuelve la naranja otra vez, se ve que me gustan los cítricos. Pero es una naranja distinta a la de ayer. Esta naranja es de tipo, ¿cómo se llama? Tangerina. Luego huele muchísimo a malvavisco. Eso es un bofetón de malvavisco. Y también a almendra. Ah, pero huele bien. La verdad es que lo he olido siempre en papelito. Nunca lo he olido en piel. Bueno, voy a esperar un poco a que se me pase así el bofetón alcohólico. Bien, las notas de salida ya os digo que son almendra, malvavisco muchísimo. Bueno, malvavisco es lo que más, a mí por lo menos es lo que más me huele. Y almendra también bastante, sí. Y la naranja, pero es que la naranja al ser tangerina tampoco es tan tan como la de ayer. Por eso es que la de ayer era un bofetón de naranja que yo solo olía naranja. Las notas de corazón, ¿vale? Las intermedias. Dentro de un rato, dentro de unas horas, quizá os las pueda decir. En principio, lo que dice el perfume, algo de vainilla sí que se aprecia ya. Las notas que dice el perfume son vainilla, vodka, eso sí, eso se nota casi al principio también, con lo cual yo no la noto tanto de corazón como tampoco de salida reciente, pero vamos, se nota también el alcohol, da bastante, bastante fuerza el alcohol. Y luego también leche de almendras, que suaviza un poquito el primer bofetón este de malvavisco tan dulzón. Habrá personas que les apasione. A mí tan, tan dulce no me suele convencer. Y luego lo que olía después de bastantes horas de haberlo echado en el papelito que os digo en la perfumería, la verdad es que el tarro me vuelve loca, me parece monísimo. La terminación del cristal es que me parece ideal. Hay otro también parecido de color más azulito. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero este es más animálico, el que os digo, el azulito. Es más animálico, es incluso más salado, tiene un punto de sal ahí. No sé, este me gustaría más realmente. Y las notas de fondo, como os decía, al final se huele como un ámbar mezclado con un almizcle.
Yo creo recordar que era blanco, tendría que mirarlo. Creo que era almizcle blanco. No es un perfume que dure mucho, ¿vale? No es un perfume que dure mucho. También os tengo que reconocer que ahora es la primera vez que lo estoy oliendo en piel. Es bastante agradable. En el papel me dio la sensación de, bueno, sí, al final queda un ámbar. Pero sobre todo lo que a mí me parecía era que el vodka, el aroma este alcohólico, es lo que más se prolonga en el tiempo. Es la sensación que me dio a mí. A ver, esto es como todo. Para gustos hay que probarlo, dar una opinión. Uy, ¿qué dice aquí? Precauciones, soy yo. Esto lo tengo que leer. A ver qué dice. Un momentito, porque en la caja pone un cartel aquí como de precaución. Uso responsable, flavor infused with essential elixir, not to be taken without supervision. Bueno, hombre, por Dios. Altamente adictivo. Bueno, perfecto, pues tendremos cuidado en no utilizarlo sin supervisión, como dice aquí, que es un elixir sensual. Con el calor que tengo yo, ya me puedo echar 3 litros de esto. En fin, a lo que iba. Es un perfume agradable, es un perfume que creo que puede gustar a muchas personas. Yo no lo usaría en verano, me parece un poco demasiado pringosón para el verano. Quizá más en invierno. En invierno ya se hace frío, o en otoño, depende de la zona en la que viváis. El otoño aquí también es bastante caluroso, con lo cual no sé deciros. En invierno sí lo usaría, en invierno e incluso de noche. Y si hace frío, pues de día también lo podría usar. Hoy no es el día ideal para esto. Bueno, pues este ha sido mi resumen sobre este Eau de Parfum. No sé si os he dicho que es una colonia, es un Eau de Parfum, y al aplicarlo de verdad que se nota que tiene una intensidad, por lo menos de entrada, es una intensidad considerable. Bueno, pues este ha sido mi resumen sobre esta fragancia. Espero que os haya gustado mi primer unboxing y espero que haya muchos unboxings más. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Ya está. Dentro de nada, porque enseguida os voy a hacer la reseña de este librito, que no sé si le va a gustar a todo el mundo tampoco, pero bueno, es que a mí me gusta este tipo de lecturas. Chao, buenas tardes.